en Bélgica, la ciudad turística por excelencia, es Brujas. Tenés la posibilidad de llegar en tren y en general siempre hay algo para festejar allá. Llegamos a Brujas, vamos a maravillarnos con esta ciudad. Llegamos el día sin autos. Hoy es auto, luces, sonda. Domingo sin autos. Así que las bicicletas sí hay que tener cuidado, pero hoy no hay autos. Estamos con Juli de Rosario y estamos viendo cómo nos organizamos para morfar unos mejillones, ¿no? Exactamente. Mejillones, que es un plato típico acá en Bélgica en general. Ahí va. Así que es un plato típico que usa acá hace muchísimo tiempo. Es como antes la gente... Acá es famoso porque está Mar del Norte, acá muy cerquita. Entonces la gente antes pescaba los mejillones en ese lugar. Sí. Antes en invierno no se animaba a meterse bien adentro del tema del frío, cuando hacía mucho frío. Hacía la costa bien bravo cerca para pescar los mejillones, que era mucho más fácil. Por eso tan famoso en el día, tan y hoy estamos en el mercado del pescado. Esto exactamente. Es acá. Este es el mercado de pescado de Brujas. Sí. Que estamos en la ciudad de Brujita, el mercado de pescado, que se siempre tiene el pescado del siglo XIII hasta casi los días de hoy, vamos por este día. Así que un día especial para hoy, especial para comer mejillones. Es como un cuentito, vos entrás, es una mezcla entre un cuento y un set de Hollywood. Sí, es más o menos lo mismo, pero en ciudad. Todo cambió en el año 2000, cuando el UNESCO protegió todo lo que es el casco antiguo. Desde ese año nada se puede tocar. Fíjate que todas las fachadas, todo está cuidado, nada se puede cambiar sin previa autorización. Claro. Entonces, por eso tenés esa sensación de estar caminando como en un cuentito de hadas. Me encanta porque te venís con la mochila y el paraguas, que no puede faltar por la duda. Exacto. Acá llueve 200 días al año, llueve muchísimo, así que... o está nublado, llueve, así que típico. Igual yo traje esto por el tema de su guía. Yo uso esto para para que te identifiques. Exacto. Claro. Igualmente esto es siempre útil, ¿eh? Sí, así que sí, claramente. Sirve mucho, todo el tiempo. La ciudad generalmente empieza todo en abril, sí, para Pascuas, por los chocolates. Sí. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todos los turistas. Noviembre empieza a bajar, diciembre sube de nuevo por los mercados de Navidad, Brujas de iluminada para Navidad es preciosa, pero después de enero, sí, y enero y febrero son dos meses que está como muerta. Yo el Free Walking Tour, que es un paseo, sí, histórico por toda la ciudad, sí, o sea, en cada ciudad que trabajo son Gante, Ambera, Bruselas y Gante, que yo vi, y paso por toda la ciudad y como que arranca en un punto específico, que es la plaza principal, y ahí hacemos todo el tour, hablando de historia, contándole justamente de gastronomía, de la historia de la ciudad, edificios, arquitectura, etc. Hacemos todo un paseo hasta la parte más linda, que es como la parte del... donde está el Lago del Amor. Es ¿cómo es lo del Free Walking Tour? Viene la gente haciendo reservas directamente con las páginas de internet, van a la plaza, yo tengo el paraguas así parado, claro, o sea, con bajo lluvia, bajo sol, lo mismo, con paraguas, la gente viene a mí, y gente de España en su mayoría, pero viene mucho también latinos, argentinos, gente de Perú, gente de México, y hacemos el tour, digamos, en general son dos horas. Paso por la parte bonita así de la ciudad y termina el tour y ahí como es por propina. Porque es una ciudad que todo el tiempo te encontrás contingentes turísticos, de hecho, sí, van con banderitas, ¿no? Sí, mucha gente se lleva esa mala sensación de la ciudad cuando viene solo por unas horas. Claro. Si llegás en crucero, en tren, en auto, solo por un día o en excursión, sí, desde otras ciudades, sí, te llevas esa mala impresión, sí, porque decís, wow, esta ciudad es solamente turismo. No, sí, tiene mucho más para ver, pero la mayoría de la gente camina toda por las mismas calles porque tienen poco tiempo, entonces, ¿qué?, te llevas esa impresión de encontrarte con muchos contingentes de turistas. Bien. Acá una cosa importante, siempre primero la bicicleta. Ahora con la bicicleta. Claro, hoy todas las bicicletas tienen la libertad de ir por todas las calles del centro de la ciudad porque están libres de autos. Y hacer lo que se le ocurra. Sí. Están todos los bici voladores, están excitados. Prioridad tenemos nosotros, pero la bici es como típico que siempre van por todos lados sin frenos, así que hay que tener cuidado porque van por todos lados. Acá la bici es un peligro a diario. Hoy vamos a tratar de ver aquellos lugares más escondidos, donde no todos los turistas llegan. Quedarse en Brujas una noche, la verdad que vale mucho la pena, siempre lo recomiendo, porque, sí, la ciudad, cuando se van todos estos grupos de turistas, queda prácticamente vacía. Por 20 euros te dan un kilo de mejillones, ¿no? Y hay que darse ese gustito acá. A Bélgica es como que lo circunscriben a un día, tres días, ¿no? Sí, la mayoría lo reconoce con Brujas, sí, porque Bruselas, al ser la capital, tiene mucho para ver, pero más que nada la mayoría de los turistas vienen a Brujas y ahora muchos están yendo a Gante. Gante es una ciudad que todavía es un secreto muy bien guardado, sí, es una ciudad universitaria, tiene su parte antigua y su parte moderna y es algo que también recomiendo hacer. Se puede hacer si venís desde Bruselas. ¿Qué? ¿Parás? Podés parar. ¿Antes o después lo podés, sí, hacer? Sí, ustedes, ¿no?, pasaron con, sí, el tren. Sí, pasamos con el tren. Bueno, lo bueno que tienes es que si sacás un ticket, hoy los fines de semana tenés ida y vuelta mitad de precio y el stop en Gante es gratis. Ahí está. Entonces lo podés hacer o a la ida o a la vuelta si estás en Bruselas. En Bélgica se habla alemán, francés,
Y el idioma de acá, que es el flamenco. Flamenco sería como un dialecto. Sí. El idioma oficial es el neerlandés. Y para Marte, como gracias, dice danke. Muchas gracias, danke well. Por favor, es ashulift. Y mejor es buen provecho, que es smaknek. Pero flamenco sería como una especie de dialecto o el tipo de neerlandés que se habla en la región flamenca. Es como un poco el español de España y el español de Argentina, el español, sí, de México, o el British English y American English. Es el mismo idioma, pero con diferencias. Yo llegué con Nadia hasta solamente un año en Bélgica, ya llevo, sí, 2 y medio casi. Sí. Pero la idea no fue aprenderlo porque es un idioma que no se habla en todo el mundo. Se habla solamente acá, en una parte norte de Bélgica, en los Países Bajos y en Surinam. Entonces no es muy útil, así que mejoré mucho más el inglés, que acá todo el mundo sabe manejar inglés. ¿Pero ya sabés hablar, por ejemplo? Sí, después de 10 niveles de aprender. Y, hiciste, sí, la escuelita de vuelta. Hice el curso, empecé de cero, porque claro, cuando yo llegué hablaba inglés y la mayoría, sí, de la gente acá, al ser una ciudad turística, te hablan en inglés para ayudarte y no, ¿qué?, te ayudan. ¿Qué? Porque la verdad que practicar el idioma, la única forma que es hablando. Bueno, vamos a ver si al final lo de bigote nos dan unos mejillones o no. No, bigote. Mucha confianza en usted, ¿eh? Mucha confianza. Vamos a ver. Gracias. Creo que está. Interesante. Es que debe haber un montón de mitos alrededor de una ciudad con tanta historia, sí, ¿no? Sí, imagínate que es del año 900, o sea, todo lo que parece que fuera, o sea, edificio que yo te digo, esto es nuevo porque es de 1800, en Argentina, sí, 1800 es como el edificio más viejo de Rosario, desde 1800. Sí, sí, sí. Y acá es el más nuevo. La gente de acá lo come así, de esta manera, como el primero que se come, lo comen así como de una. Sí. Igual la técnica metió lengüita, metió algo raro ahí, ¿eh? Y por el otro, usan el con el otro. Y tuki, ahí lo sacan directamente. Tuki, no que esto. Cucharita. Ahí de pala. Tuki, ahí va. Vamos. Ahí se come de manera tradicional. Y no puede faltar un brindis. Juli. Bueno, gracias por venir. Gracias por recibirnos, ¿eh? Gracias, che. Flor de anfitrión, ¿eh? ¿Esta es la plaza más antigua, entonces? Esta es el Burj, que está, sí, sería el ayuntamiento. Esa es una iglesia, que es la Basílica de la Santa Sangre, donde está la reliquia de la sangre de Cristo. Como un tubo de cristal que adentro hay sangre de Cristo. Me está jodiendo. Sí. El formato físico es una especie como de una ampolla de vidrio, que está cerrada con oro y metales, una cosa bastante bonita, con una tela que tiene sangre adentro. Esa sangre, en teoría, remotamente tiene la chance y probabilidad de ser la sangre de Cristo. Lo que sí se sabe, está documentado, que llegó acá a Bruja en el siglo XIII, porque los condes de Bruja, los condes de Flandes, de este territorio, eran condes cruzados que luchaban en las cruzadas. La gente fue a luchar justamente al siglo XIII a Jerusalén, a Tierra Santa, y esta batalla ganada en el territorio, traen esta importante reliquia, la exhiben justamente acá, del siglo XIII. Así que llegó, por lo menos se sabe que está comentado, que llegó de Jerusalén acá. Y mucha gente se desmaya acá por tener la reliquia. Una cosa que como que le tiembla las piernas así y se caen, así una cosa que pasa. Eso no la tenía. Brujas no tiene nada que ver con las brujas. Es una mala traducción fonética al español. ¿Saben por qué dicen Brujas a esta ciudad? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama Brujas? Mira, fíjate allá. Esta ciudad en realidad no se llama Brujas. Ese es el tema. Esta se llama Puentes. Y hay algo que sobra acá, que son justamente los puentes, ¿no? Sí, por eso. Hay más puentes. Claro. Ese es este camino que estamos haciendo. Vamos a pasar por dos de los puentes más antiguos, que son del 1400 y 1500. Sí. Y eso la identifica más a la ciudad que las brujas. Bruja es el nombre de la ciudad. Y justamente Bruja significa puentes, porque montaron esta ciudad en un gran pantano horrible. Pantano vago por todos lados, pusieron una casita, un mercado, un puente, otro puente, estaba lleno de puentes por todas partes y le pusieron puentes, así de fácil. Acá no hay bruja, no te preocupes, no pasa nada. No. Bueno, y el que viene a buscar brujas acá. Hay dos tiendas que venden, sí, souvenirs. Se lleva la brujita. Por supuesto, el marketing antes que nada. Sí. Hay dos personas que dijeron, bueno, vieron la beta, dijeron, vamos a hacer unas brujas para los turistas que ni siquiera abren Google y googlean cuál es el nombre de la ciudad. Hay una tienda que es un español y la otra, no sé si es un mexicano o alguien así, y venden unas brujitas de souvenir. Hoy en día es muy turístico, una ciudad más visitada de Europa, justamente por la cantidad de población que tiene y la gente que viene todos los años, es la tercera ciudad en escala más visitada de Europa. Es una ciudad muy, muy famosa. Che, acá vive gente. Sí, estas casas son residenciales, pero sí, no vive mucha gente en lo que es el casco antiguo. Claro. Por varias razones. Primero, por los turistas. Segundo, porque hay muy poco parking. Entrar y salir también es un problema. Es una ciudad que se visita mucho de día y hace que la gente a partir de las 6, 7 se vuelve para Bruselas, o sea, para Gante, donde están hospedándose, y hace que como que después se vacía. Pero si venís en auto, tenés que pasar por varios puentes levadizos. Todas las entradas a la ciudad, sí, como antiguamente era una muralla cerrada, tenía esos tipos
castillitos con entradas y puentes levadizos que cerraban la ciudad y la dejaban protegida. Hoy esa pared se fue y quedaron las 4 puertas de entrada más 12 puentes alrededor de la ciudad. Entonces, si vivís afuera en un barrio residencial y querés entrar, tenés que esperar que se abran y se cierren esas puertas cada vez que pasa un barco. Entonces es una ciudad medieval con poca gente y a la noche está llena de cuervos. ¿Se acuerdan? ¿Viste literal? Caminás así tranquilo y se escucha por todos lados, así que ahí está un poco de cuique, un poco de miedo. La perfecta excusa es cuando llegas tarde, decís, el puente estaba abierto. El puente. Todos le echamos la culpa. La culpa al puente. Exactamente. Ahí va. Acá donde la mayoría de los turistas hacen un stop para sacarse la pique. Exacto. Esa imagen es una que conocés porque es la foto más tomada de Brujitas. Una foto más tomada de Europa, en realidad, porque es una foto muy, muy emblemática. Que la casa en la esquina, con, que incluye el campanario, la parte más ancha del canal. Es como una parte muy famosa de la ciudad, que todo el mundo... Acá está lleno todo el tiempo de gente, todos los días sacando fotos, pero morir. Pero muchos paseos en lancha. Vos fijate que incluso... Este paseo. Esta agua que podría estar tranquila... Tiene cierto movimiento por el tema de... Exacto, por eso lo que digo lancha. Es venir de noche sí. O venir a la mañana, dormir en un hotel, por ejemplo, hay hoteles que están sobre el canal, sí. Despertarte y ver el canal planchado y con el reflejo, para la gente que le gusta la fotografía, Brujas a la tardecita, noche, es ideal porque el canal está planchado sí. Y se pueden sacar esas fotos con reflejo. Sí, incluso al lado del canal se le encontrás a alguno que está dibujando. Sí. Como que viene a buscar inspiración acá, ¿no? Sí, sí. Creo que esta ciudad es una ciudad sí, sí, pura inspiración. Sí, sí, sí. Cada rincón acá una foto, una postal. Es como que podés sacar fotos por todos lados, que es una cosa hermosa. Yo trabajo acá todos los días y cada día me sorprendo. Te imagino un artista que ve esto, como que alimenta, como... Es imaginario. Flandes, tenemos que remontarnos a la historia, era un reino muy importante porque era Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, parte de Alemania, el norte de Francia, una parte del norte de Italia, más el norte de España. Y cuando llegó Colón, 1492, América también fue parte de Flandes. Como el Puente del Amor, que es un puente muy famoso de la ciudad. Y el chocolate, si te tenés que llevar chocolate... El chocolate también es otro tema porque hay muchísimas chocolaterías y hay pocas artesanales y buenas. Acá es famoso el tema del chocolate por el tema del no chocolate en sí, sino el bombón. Por ejemplo, la crema de pralín, que pralín es una especie de pasta de avellanas o de almendras muy rica. Sí, sí. Y se metió justamente de esa manera, se llama Newhouse, el hombre. Y mamón, por un chocolate que acá en casa amiga, siempre con amigos, vamos a probar justamente. Hago un tour que es el tour del chocolate, que es donde vas a ¿Y a vos cuál es el que más te gusta? A mí me gustan las trufas de una chocolatería, que si querés después te la recomiendo para que vayas a probar, sí. Que es Pure Chocolate, y después una de mis preferidas, la favorita de Brujas, es Chocolate Line. Vamos a probar mejor gofre de Brujas. Dale. ¿Estás listo? Sí, claro que sí. Vamos a poner caloría, ¿eh? Vamos a meterle, sí, obvio, ya está. Porque hay dos tipos de gofres, está el de Lieja, que es mucho más como, tipo, ves como una masa mucho más cruda, es, ¿no? Mucho más tranquilo. Y está justamente también el de Bruselas, que es mucho más crocante, mucho menos pesado, por ejemplo. O sea, más ligero. Y tenés una cascada de chocolate, ¿no? ¿Qué es eso? Chocolate de Málaga. Belga, wow. Málaga. Si vos fíjate, son tan perfectos sí. Que parecen de plástico estos. Sí. Y aparte se le puede poner también helado, o sea, lo que se te ocurra, se lo ponen arriba. Sí, o sea, sí, lo armás. Fíjate que no es un país para estar en forma porque son... El waffle, cerveza, chocolate, papa frita, es como que yo le con 50 kilos, gasté con 72 más o menos. Uno con chocolate, sí, seguro. La bandera bélgica. Exacto. Ahí está, ese es un proper waffle. Sexta bomba. Cari, che, muchas gracias, ¿eh? Un espectáculo. Después te comento, te va a una siesta directo, ¿eh? Acá es un hostel. Acá ya está. ¿Es un hostel esto? Sí, es un hostel. Mira, hay gente grande para decir un hostel. Sí, ¿no? Sí, acá no los hostels son, hosteles tienen onda y la tenés 50, 60 sí, y sí, seguís no, corriendo hostel, ¿eh? Obvio. 4 cervezas locales en Brujas. Vamos a estar probando, va a ser la degustación. Dicen que es el mejor lugar. Aceptamos el convite. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Español, italiano? Argentino. Argentino. La tierra de Messi, Maradona. Y de los boludos. Y también, sí. ¿Se está puteando en español? No, ella me trató de boludo, pero con cariñosamente. Cerveza blanca con aroma a naranja y a cilantro. Mirá dónde estamos. Salud. Segunda cerveza acá de unos vecinos. Dice que tiene 5 grados de alcohol, pero tiene más cuerpo. A ver. Tiene unas notas ahí maltosas. Sí, tiene demasiado. Ah, ¿viste? Algo entiendo de birra, ¿eh? Alguna me tomé. La tercera es la más clásica de Brujas. Bruxesot. Es como el loco de Brujas.
más cítrica, un toque lupulado. Y de acá derecho salimos a la terminal, estación. A la estación. Vamos. Ahí está. En la capital de Europa. Con vista a la estación central. Todo, o sea, la mejor vista del mundo tenía acá, mirá. Tu morbo es ver que cuando la gente sale del tren, ¿eh? Exactamente, es como el levantás y mirá, ¿qué pasa hoy? Está. Aparte, bajás la estación central y estás a 200 metros de la plaza principal, que según muchos dichos, frases, es la plaza más linda del mundo. ¿La plaza más linda del mundo? Es en eso. En 200 metros voy a ver la plaza más linda del mundo. Exactamente. Que hoy Trudeau estuvo aquí, viviendo aquí en Bruselas, y tiene un balcón que da directamente a la plaza, y el tipo todo el día se levantaba, todos los santos días, y cada vez que miraba la plaza decía, era la plaza más linda de Europa. Así. Incomprobable, a lo mejor no, decía la y... La ciudad estaba amurallada en el tiempo de los vikingos, en el 900, se tenían que cuidar porque estos señores llegaban, atacaban, robaban lo que podían y se iban. El nombre de la ciudad deriva de una palabra vikinga, briga. Ambriga era el nombre original de Brujas y significaba muelle o embarcadero. Luego el nombre giró y en neerlandés, que es el idioma que se habla aquí en Brujas, es Bruje. Seguramente cuando llegaron a la estación de tren tuvieron esa confusión de dónde estamos, Bruges, Bruje, Brujas. Lo que más se visita de todo Bruselas, sí, la capital de Europa, una ciudad enorme, es el centro. El centro son, no sé, como 10 cuadras por 10 cuadras en total y todo se acumula justamente en todo el mercado de arte, todo el mercado de bueno, papas fritas, gofres por todas partes y todo. Son de 10 metros por 10 metros. Después no se conoce tanto la resta de la ciudad, pero sea muy linda. Ahora estaríamos yéndonos por este camino, por este canal, sería la conexión que tenía antiguamente Brujas con el Mar del Norte. Entonces, esta entrada traía los barcos de distintos reinos y llegaban a la Plaza del Mercado, que es donde vamos a ir luego, que es la Plaza del Campanario, que es el centro de Brujas. Y ahí llegaban los barcos, descargaban la mercadería que venía de distintos reinos, como ser, no sé, las hierbas de India, la lana de Inglaterra, el vino de Francia. El encaje, los diamantes, todo lo que era de lujo en la Edad Media se comercia aquí en Brujas. Esta es la Galería de las Reinas. Galería de las Reinas. Exacto. No hay muchas acá, pero tipo parisino, tipo francés. Hay muchas tiendas de chocolate, todo tipo, bombones. Y acá es famosa porque está justo en el local original, donde este farmacéutico suizo tiene ubicado su farmacia, donde inventaron justamente muchas maneras de vender los medicamentos. Y justamente una era esconderlos bajo golosinas, chocolate, etc. Como rocean. Con chocolate, por ejemplo, un medicamento así para la tos o para angina, lo que sea. Y el nieto de este hombre inventó un bombón de paracetamol, ponele. Exacto, ponele. Sí. Uno para resaca, sí. Un bombón de este tipo. Y le metía con chocolate. Vendía como loco eso. Bien. De hecho, se lo quedó el hombre, está ahí, certificado en chocolate. Ah, mirá. Este lo dijo. El busto en chocolate tenés. Entramos, le pegamos una mordida, ¿no? Tiene un aire sarmiento, ¿eh? Es medio sarmiento, ¿no? Sí, tiene un aire sarmiento. Los brujenses no les gusta mucho venir al centro. Claro. Hay muchas cosas para hacer afuera de la ciudad. Yo, porque soy guía, mi trabajo es estar en el centro, claro. Pero si vos le preguntás a un local, venir acá un domingo no es plan. Que también los carruajes es un problema, seguramente los han visto. Sí, sí. Entonces, cuando vas con la bicicleta, tenés que esperar también atrás del carruaje y un auto no puede pasar. ¿Hubo alguna coalición así entre carruaje, una cosa menos? No, los carruajes realmente a veces ni siquiera paran por un... Yo creo que por lo único que paran es por un discapacitado si va en silla de ruedas, pero después si no, he visto gente que no lo atropelló el carruaje, pero casi. Esto es nuevo porque hasta hace un año, acá había en Bruselas estaban los caballos, que era un caballo tipo turístico, y lo reemplazaron por los. Sacaron tipo el trabajo de explotación animal y lo pusieron en estos carriles eléctricos. Vale, 70 euros el paseo en caballo, así que. 70 euros una botita de caballo. Caballito, así que. Y acá quieren sacar. Ya le han sacado el caballo, han puesto el eléctrico, por suerte. Pero bueno, eso se ha reemplazado. Sí, es una opción muy linda de recorrer Brujas en bicicleta. Lo súper recomiendo. Es un tour fuera de lo que es el tour clásico caminando. Sí. Y es animarse a subirse a la bici y escaparse del centro. Y yo me dedico a hacer tours más específicos y más personalizados. Sí. No un tour masivo, no en grupos grandes. Siempre grupos chiquitos y privados. Monopatín también, eléctrico para... Sí. Como medio de transporte. Claro. Acá la bicicleta, el monopatín es como lo que más se usa en todas partes. El rosarino generalmente va a España, Italia, Francia y ahora Bélgica se está empezando a poner como un poco más de moda y la gente que viene como por una segunda vez o tiene familias decide conocer Bélgica. Bélgica es un país re lindo para hacer en una semana. Música sinfónica en vivo. Estamos con Juli caminando por la Gran Place. Todo con nosotros. Bruselas. Mirá.
allá de ese balcón, sí, ahí abierto, de ahí justamente Víctor Hugo. Ahí estaba Víctor Hugo, ¿eh? Nombrada todo el tiempo, la plaza más linda del mundo. Ahí cierra. Brujas es una ciudad que se presta para el turismo de pareja, vamos a decirlo de una manera. Es una ciudad romántica, sí. Sí, sí. Tengo inclusive un tour que había propuesto hace 3 años y lo he hecho muy, muy poquitas veces, que es como el pedido de mano. Claro. Hice a unos chicos que ahora se van a casar, que son brasileros, y fue todo como... Yo soy guía y cómplice, porque la chica no sabía nada, él armó todo conmigo. Yo los paso a buscar por el hotel, me presento como su guía, hacemos un recorrido y al final del tour, en el Lago del Amor, ahí él tenía ya preparado el anillo, yo le había preparado unas velas, toda una... Así, un acá tío. Se pueden chuponear, vamos chicos. Y ahí los dejé, claro. El tour del amor, la tipa hacía una parada cada 100 metros para que los tipos empiecen a chapar. Pero hay un mapa, sí, que si después te lo puedo conseguir, que ya no lo hacen más, que es un mapa hecho por locales que tiene The Kiss Point. Son en el mapa de Brujas corazoncitos, que son todos los lugares donde ¿Donde hay que besarse? Exactamente. Y tipo un checklist, tenés que terminar, sí, sí, de hacerte el recorrido. Como 20 corazoncitos. Y también tenés también todos los gremios que están alrededor, que siempre acá se ubicaron en la plaza más importante, la plaza, la parte central, la parte también de comercio. Así están todos los gremios muy importantes, el gremio cervecero, el gremio de los carniceros, el gremio de los panaderos, el gremio de todo tipo, están justamente ubicados aquí en toda la plaza, por eso son las casas hermosas. Y de costado, uno de los gremios, los comerciantes más importantes, más adinerados de la historia bruselina. Acá pasan muchas cosas. Bueno, y esta es la plaza, digamos, la más importante. Sí, es como el centro principal de Brujas, y sí, es la plaza del mar o la plaza del mercado. Sí. Acá hoy los sábados a la mañana y los miércoles hay un mercado de frutos y de flores y de productos locales. La tenés acá más de este lado, a Víctor Hugo acá se escriben muchas cosas, ¿eh? Sí, una claro. Muy viva, muy importante. Sí, sí, sí. Hombre, este está... ¿Está descabezado? Ojo, la birra es fuerte, ¿eh? Sí. El correo, el antiguo correo, es el museo de la cerveza. 4 o 5 cervezas por 10 euros. Chiquititas así, como de barril. No podés irte de Brujas sin probar cerveza. Sin hacer esa degustación, sí, tal ¿no? cual. Generalmente Bruselas es una parada estratégica para justamente conocer el resto de las partes de Bélgica. ¿Por qué? Es como que estamos prácticamente en el medio de Bélgica, está en el centro, justo en la parte central, y la gente para la noche acá, disfruta la plaza de día, la plaza de noche y alrededor. No hay tanto más a nivel turístico afuera, más que el átomo. El átomo es una especie de átomo gigante que está construido, sí, por la Expo Universal de 1958. Es un museo abierto, o sea, uno puede entrar al átomo para ver justamente las plazas que... Es como pero es lejos, no queda cerca. Sí, queda como de acá como a 30 metros en bus, más o menos, en tren. En esta otra esquina tenés un museo, el Museo de la Historia. ¿Qué queda en el primer piso? Un lugar para comer algo. Un bar. Tomar cerveza. Es el Dubbelarium. Ahí podés hacer una degustación, pero solo de cerveza Dubbel. Hay una que es la más conocida, que es 666, porque es 6,6% de alcohol. Y estamos hablando, a ver, de un presupuesto para una degustación acá. 3x15. Y acá tenés realidad virtual también para hacer y ver brujas como era en la Edad Media. Está bueno. El tema de que Bruselas es mucho más... quizás accesible, rentar un departamento, un hostel, lo que fuese, muchas más opciones. Y después como que estamos acá en la plaza principal. A 200 metros, 300, tenés la estación de trenes central y de ahí va toda Bélgica, pero a una hora está en la parte más lejana. ¿Sí? ¿Y por qué tanto énfasis en la papa frita? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué? La papa frita se supone que French fries, sí, no está hecho en Francia. Es una, también, no una mala traducción, pero una historia que se transgiversó. ¿Qué? Se tergiversó. Sí. Corta esa parte también, la burra se olvidó el español. La fritería, mira, está adornada con bolsa de papa. O sea, en la vidriera. Acá levanté una pera y hacen papa, ¿viste? Ahora, ¿qué comían antes de que estaban la papa de Latinoamérica? No sé. En la Segunda Guerra Mundial llegaron, terminó la guerra, todos se fueron a festejar, a tomar cerveza con papas fritas y estaban en lo que sería la parte de la frontera de Holanda, de Bélgica con Francia. Como los soldados locales, que eran belgas, hablaban francés, los invitaron a una taberna local, comieron papas fritas con cervezas, cuando los americanos vuelven a Estados Unidos dicen, ay, probamos unas French fries buenísimas. Ese mejor hotel, mirá, para vos. Hotel Amigo. El Hotel Amigo. Y es famoso porque antiguamente fue una cárcel. El nombre de Hotel Amigo se dice porque cuando venían justamente las tropas francesas y también expulsaron a la gente de las colonias españolas que están en los Habsburgo, había muchos presos españoles justamente del lugar y quedaban presos en este lugar. Y cada vez pasaba alguien por al lado le decían, amigo, hola amigo. Y como pedían cosas a través de la reja. Sí. Y se me acabó la palabra amigo, que hay que pasar, y por eso le puse el nombre el Hotel Amigo. Antes una cárcel, uno de los hoteles más caros de la ciudad. En Rosario tenemos unos cuantos que, amigo, amigo.
Uno cuando dice el Menneken Pis es como el emblema o la especie de ícono acá en la ciudad de Bruselas, y esta estatua es como muy famosa por muchas cosas que han pasado, muchos robos famosos que tuvo, se han robado, se han choreado, se han llevado para acá. De hecho, el que está acá no es el original, el original también fue robado hace unos 80 años y lo han recuperado. El recuperado está hoy exhibido, el original, que es del siglo XVII, está hoy exhibido en el Museo de la Ciudad. Ahí lo tenés. El emblema acá en Bruselas. Es el rincón más fotografiado de Bélgica. Cámara está de seguridad. Se ve que tienen miedo que se lo vuelvan a llevar, ¿eh? Claro, ya tiene como en el estadio como 6 robos, así que siempre como la tendencia de robárselo. Es que está bastante accesible, ¿no? Y además no es una cosa que... Y si nos saltamos, pasamos, ¿eh? Lo llevamos. El día es el domingo para venir, si vos tuvieras que recomendar ese che, tal día... No, los fines de semana recomiendo para los que quieren venir, ir y volver de alguna otra ciudad, porque sí, el tren está al 50% de descuento. Sí. Ese es un tip que puedo dar como para ahorrar un poco de euros. Sí, para por ahí invertir en otra cosa. Sí, claro, ¿no? Si tenés la posibilidad de venir un viernes o un sábado, venir el sábado y el viernes hace otra cosa. Bueno, la cantidad de gente que hay acá de todas partes del mundo, porque no solo es una ciudad muy visitada por el tema turístico, por una capital aquí europea, sino por un país de muchísima migración de todo tipo. Pero cuando hace el tema del salario mínimo, que es 1.900 euros, el salario mínimo, y el salario medio más o menos ronda 2.200, 2.300, es como mucha gente justo dirige a Bélgica por eso. Con inglés ya uno puede trabajar tranquilamente, sí, y se consigue trabajo acá, pero de todo. Esto según para los viajeros, lo que tienen la ciudadanía, que quieren viajar, sí, y aprovechar y laburar. Bélgica para migrar, y sí, es un país ideal porque se consigue trabajo muy rápido, se entera muy fácil. Acá dice, the best beer experience in the city. O sea, la mejor experiencia en birra de la ciudad. Vamos a ver qué pasa. Dale. ¿Qué pasa? Vamos. Acá es. Ah, por allá la entrada. Es el museo, este, acá está el rooftop. Te estoy metiendo en el bar más famoso de Bruselas, más famoso de Bélgica y uno más famoso del mundo. Y acá está otra cosa famosa importante. ¡Ojo, nos faltaba! La gente no se puede perder, sí, que viene acá, es la Menneken Pis, para todos los géneros, mirá. Ahora estamos más o menos a los 500 o algo así. 500 birras distintas. Sí, exactamente. Igual es una banda, ¿no? ¿Y vos te acordás, por ejemplo, cuál está en cada lugar? Está mirá, ahí nomenclada, ¿no? Toda la calle, sí, es Delirium. Este bar es uno de los bar. El bar donde hay 500 cervezas es abajo. Sí. Acá estamos especializados en cervezas a la pompa. ¿A la pompa qué sería? A la pompa es tirada. A la presión, tirada. Ah, bien. No vamos a tomar todo ahora, ¿eh? No, yo creo que no, ya está. Yo estoy para eso, no sé cómo está vos. Sí, ponele, pero me va a costar el tema de la degustación, así pero bueno, voy a hacer un esfuerzo.